Muchas historias de fantasmas y episodios de ansiedad psicológica en esta década han empleado y torcido las herramientas genéricas del horror cinemático para su uso y han llegado al otro lado. Ya sea horriblemente insoportable con su conjunto predecible de sustos de salto con ejecuciones aún peores, o ser tan hipnótico que te sientes inmerso en el universo de terror y catástrofe de la película. El drama familiar de Aster se convirtió en una saga de pesadilla que está un poco más allá de estas caracterizaciones. Entonces, con eso dicho, aquí hay 7 factores que son un intento por deconstruir la magia de Hereditario. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Hay una desolación con la que se dispara Hereditario. Su tapiz visualmente permite un baño completo de la audiencia en tonos oscuros, siniestros, de mal humor y plácidos. Está filmada en formato digital, por lo que incluso en escenas con poca luz no hay oscuridad total, sino una quietud de color piedra que es tan desconcertante como intoxicante. Se arrastra debajo de tu piel, sin siquiera susurrar su presencia, y permanece allí hasta que pueda sacudirse, lo que con su brillante uso del color sólido, la falta del color hace que sea prácticamente imposible. Otro aspecto del trabajo lúcido, agrio, pero de algún modo simultáneo y picante de la cámara es cómo se acerca y se aleja, y se usa la perspectiva para capturar a sus personajes. Annie, en la reunión del grupo de apoyo, es un ejemplo perfecto. Las reflexiones juegan un papel importante en algunas de las escenas más inquietantes de la película. Peter mira un reflejo extrañamente feliz en su aula. Joan le dice a Annie que Charlie aún no se ha ido. Y trabajan para llevarte a profundizar en la película, porque incluso las sombras brillan con intensidad. Hay un temor desgarrador que late a través de Hereditario, que la convierte en un drama psicológico delicioso. La mayor parte de ese temor se lo debe a su paisaje sonoro vertiginosamente estoico e hipnótico concertado, gran parte del cual es la partitura de Colin Stetson, el famoso saxofonista cuyos clarinetes y bajos seguirán sonando en tus oídos durante días después de que termine la película. El mayor logro de Stetson quizás sea la forma en que su puntaje envuelve al personaje de Charlie con tanto misterio y miedo. Lo hace inmensamente trágico y una figura de oscuridad inimaginable que burbujea debajo de la superficie. Es desgarrador y te impulsa a mirar más profundamente en la mirada estática de Millie Shapiro, y por supuesto, no hay respuestas claras, solo la sensación más incrédula de angustia macabra. Y al final, cuando el espíritu de Charlie finalmente está en paz, se siente alegre y grandilocuente, como si se burlara de nosotros por mantener la esperanza de cualquier satisfacción. Tanto que Hereditario toma prestado y amalgamado en su narrativa cuidadosamente enhebrada, que para un cineasta inferior podría haber sido solo un camino al desastre. Pero aquí, la inquietante familiaridad de esas influencias es tan minuciosamente considerada, intencionada y respetada religiosamente que se convierte en algo propio. Estar inspirado en el arte siempre ha dado dividendos valiosos. Pero rara vez un cineasta ha observado tan astutamente lo que hace que todas sus influencias sean tan escalofriantes y explote su complejidad con un efecto tan vívido y desenfrenado. Hereditary se basa en sus influencias, no con la intención de replicar lo que derivaron en las audiencias, sino de sumergirse en la piel de su audiencia con tanta urgencia y sin ninguna reserva que no le dé tiempo para estar alerta. Cuando te das cuenta de cuán lejos ha invadido tu ser, estás demasiado involucrado, demasiado comprometido para regresar. Por supuesto, como muchos a los que no les gustaron los clásicos cuando salieron, muchas personas la descartarán solo por lo que está en la superficie.
pero su trauma es un regalo para aquellos que buscan ser arrastrados a un túnel negro de pesadillas. Con el panorama político mundial actual de opiniones divididas y violencia e injusticias rampantes, los cultos se han convertido en temas fascinantes. Las historias abominables de personas secuestradas y encerradas durante años por monstruosos delincuentes siempre han flotado y nos han dado escalofríos mientras leemos sobre ellos en titulares de los periódicos. Algunos incluso involucran, al igual que Hereditario, familias destruidas por creencias irracionales y paranormales que te hacen retorcerte mientras te tomas el café. Pero el culto en Hereditario es una maldición. Una maldición que supuestamente infectó a la familia de Annie desde el principio y desde entonces nunca les permitió tener paz. Su padre era paciente de depresión y murió de hambre cuando ella era un bebé, y su hermano mayor era un esquizofrénico que se ahorcó a los 16 años, culpando, en su nota de suicidio, a su madre Ellen de poner gente en él. Es así como si Annie siempre hubiera llevado la carga de esta maldición heredada de su madre, reservada y distante, y transmitida a su hija, que supuestamente los miembros del culto de Ellen creen que es el anfitrión del espíritu del rey Paimon. Los escenarios sonoros construidos diligentemente de Hereditario son, en efecto, miniaturas. A lo largo de la película vemos a Annie construir una hermosa colección de miniaturas de su vida y los diversos eventos que se desarrollaron allí desde antes de la partida de su madre, que no solo muestra cuánto observa todo a su alrededor y está constantemente en atención, pero también cómo a través de estas miniaturas ella ha intentado minimizar y controlar todo en su vida, desde la insaciable necesidad de su madre de invadir el espacio compartido por Annie y su hija, hasta la grotesca y espeluznante muerte de Charlie. A lo largo de la película, Aster nos hace sentir otra cosa, como si estuviéramos viendo a los Graham de la misma manera que los miembros del culto de Ellen, esperando que destruyan sus propias vidas. Así que dispara en escenarios de sonido en lugar de una casa real y vemos todo, desde las habitaciones y los corredores extrañamente espaciados y casi elásticos, hasta la casa en medio del bosque, como si fueran miniaturas, tal como las hizo Annie. Debido a esta elección y lo que debe haber sido inmensamente difícil para los actores y los otros miembros del equipo, sentimos que deseamos controlar el destino de los Graham, y como Annie, cuando ha ido demasiado lejos, tenemos ganas de demoler todo, simplemente porque ya no teníamos ganas de mirarlo. Por supuesto, no hay forma de que nuestros recuerdos nos permitan cerrar las horribles vidas que llevaron los Graham o sus desastrosas muertes. El silencio se usa efectivamente en las películas de terror y generalmente es seguido por el ruido ensordecedor de un susto de salto. Pero en Hereditary, ese silencio es exquisitamente prolongado. Cada momento de silencio es dominante e insoportable. El silencio en la mesa, el silencio de la noche cuando Peter se despierta de su estupor sin darse cuenta de lo que sucedió abajo cerca del final de la película, o el silencio desgarrador que sigue al accidente de Charlie. Todo simboliza nuestro miedo a la tranquilidad. Es similar a ahogar a su audiencia en la desolación de la narrativa sin dar ninguna sensación de optimismo. Es desconcertante en el sentido en que sus nervios dejan de funcionar. No hay absolutamente ningún control que tenga sobre sus sentidos o sobre los eventos de la narración. Y cuando más profundo se vuelve, más horribles son los giros que toma, más paralizado se siente. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y, de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte.
Disfruta. Dale like. Lo que hace que incluso los seguidores más devotos del horror que encuentran esto demasiado manso para dar miedo, admitan que vale la pena ver al menos una vez, es el trabajo desgarrador y el derramamiento de sangre de la intérprete Toni Collette. Realmente ha ido más allá de los elogios. Es el trabajo de una actriz tan profundamente resuelto en sintonía con la visión del director que la verdad sea dicha. Su personaje debería ser parte del plan de estudios en las escuelas de actuación. Annie de Collette está llena de culpa, vergüenza, ira, pena, desesperación, angustia y una sensación monumental de pérdida. Cuando ella grita por su hija, sus chillidos sacuden algo dentro de ti. Cuando libera una tormenta de ira hacia su hijo, cada respiración irregular infundida con tanta infelicidad y dolor, y su sensación de duda tan profundamente arraigada en el amor, invoca un temor dentro de ti que ningún fantasma, espíritu o culto puede. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? All I do is worry and slave and defend you, and all I get back is that fucking face on your face! So full of disdain and resentment and always so annoyed. Well, now your sister is dead. And I know you miss her. And I know it was an accident. And I know you're in pain. And I wish I could take that away for you. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did. But your sister is dead. She is gone forever. And what a waste. If it could have maybe brought us together or something. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened. Maybe then we could do something with this. But you can't take responsibility for anything. So now I can't accept. And I can't forgive. Because nobody admits anything they've done. Es una exhibición gloriosa de talentos de una actriz que puede cronometrar perfectamente el tormento y el perdón. A lo largo de su carrera, incluso en su papel innovador en El Sexto Sentido, Collette ha interpretado a la perfección a muchas madres. Pero en esos momentos de desesperanza, cuando le ruega a su esposo que ponga fin a su vida y con cada llanto de su cuerpo agotado y roto, sientes su pena en tus huesos. Esta actuación y esta película se convierte en la madre de todos.